¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, capítulo 214. Esta semana está dedicado a Víctor Bertone, un amigo que vive en la provincia de Córdoba y que es parte integrante de toda la historia que hoy vamos a contar. Historia del Regimiento 25, algunas perlitas, un monumento que hay en Corrientes, pero lo más importante, todo lo que tiene que ver con el Regimiento 25, que comandaba el entonces coronel Zeineldin. Así que bueno, vamos de lleno. ¿Cómo empezamos? Empezamos con un tema musical de Fed, que ustedes la semana pasada escucharon el primer tema de ellos. Mucha gente me llamó para decirme que estaba muy bueno el tema. Bueno, yo les comenté que este grupo está haciendo varios temas musicales para hacer un CD, y este segundo tema que vamos a ver hoy se llama Gloria y Laurel. Malvinas son sus hombres, más allá de la opinión desde el punto de vista estratégico, político, que puede ser absolutamente adversa. El capital humano que generan los hombres de Malvinas, los muertos, los heridos, aquellas personas que han vuelto vivas, mutiladas, es un capital que la Argentina no puede despreciar. ¡Patria, carajo!
homenaje a los héroes que quedaron en Malvinas. Y referente a uno de esos héroes que aparece al final, tiene que ver con la carta de lectores. Carta de lectores que paso a leerle. Me enviaron un email que dice: esta es la carta de un soldado que está en el hall central del Hospital de Clínica de la ciudad de Buenos Aires. Me la manda Holtfer y dice: hola Edu, buen día. Antes de ayer fuimos al Hospital de Clínica, yo por el dermatólogo y María Elena por la coloscopía, y vimos esta carta muy emotiva y la copiamos. Tal vez la conozcas, es de un soldado, un abrazo, firmado José Luis. Bueno, le voy a leer la carta textual. La carta la escribió Néstor Roberto Esteves, y esta carta la escribió en Sarmiento, Chubut, el día de la partida del regimiento a Malvinas, el 27 de marzo de 1982. Debía ser entregada a su padre por su camarada en caso de que él falleciera en combate, lo cual ocurrió 2 meses después. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios, nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muere en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, qué misión, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes y diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ella la soberanía? Y Dios, que es un padre generoso, ha querido que este, su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia nueva y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y que mi vocación sea la apertura a la tristeza, pero muy importante. Tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dice entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tener como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria, o muerte. Roberto. Qué carta fuerte, ¿eh? Bueno, y esta carta fue entregada a los padres del oficial Esteves, porque él falleció en combate. Lo que vamos a ver ahora es todo el material que tengo en video del Regimiento 25. ¿Por qué muestro este material? Bueno, porque muchos de los veteranos que estuvieron en ese regimiento me escriben, me mandan email, me llaman por teléfono diciéndome a ver si encuentro una imagen, si encuentro otra. Yo creo que han transcurrido 31 años y el material tiene un valor más allá del histórico, también tiene un valor en cuanto a la imagen, para que ellos se reencuentren y para que nosotros veamos cómo vivían los soldados del Regimiento 25. La primer parte que vamos a ver es cuando salen del cuartel y van hacia Malvinas. Ese es un video realizado por ellos y tiene un audio que es un tema musical cantado por uno de los soldados del mismo Regimiento 25. Y después todo lo que tiene que ver con la historia del Regimiento 25 en Malvinas.
Un día lejos yo partí, me llamaba la patria. Quedaste sola y en la puerta de la casa saludando, saludando. El brazo en alto y una lágrima corrió por tu mejilla de princesa. Nos trajeron hacia el sur a defender a las Malvinas. Cuánta tierra despoblada, tentación de los piratas que la quieren. No podrán quitarnos nada, no podrán, te lo juro, Santa Madre. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Recibí tu primer carta, me arrinconé para leerla. Me hizo llorar, pero no creas que por eso soy cobarde, soy cobarde. La nostalgia me ablandó por un momento el corazón y después ya no. Los errores ortográficos de tu carta no importó. A hijo le faltaba un H y soldado no es con Z, es con S. No importa, madre, tus errores, no, me hizo llorar igual. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Hay un colegio y soldado, y soldado no es con presa, es con ese. No importa, madre, tu señor es con, es soberano. No te preocupes, madre, nada me ha de pasar. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Pero si alguien quiere quitarnos la tierra, no podrá, no podrá. Que el conjunto tiene 12 vistas y parecía que ambos habían ganado. Yo lo presenté como ganador y él con una gran modestia dijo: yo no he ganado nada. Es decir, yo creo que Merlo ha ganado evidentemente el sentimiento de todos nosotros y nos vamos a tomar el atrevimiento de ofrecerle a Merlo la grabación que acaba de registrar esta noche. Por vez primera la vamos a pasar a un cassette y vamos a tener el inmenso placer, Radio Nacional, de hacérsela llegar a la señora madre de Merlo para que vea cómo este hijo directo cantó así a su madre en esta...
derecha, bendita Patagonia. Bueno, le entrego esta guitarra para que los muchachos, que son de todas partes del país, continúen con las melodías nuestras aquí. No como una cosa extraña, ¿verdad? Sino como una continuación de lo que es nuestro. ¿No es así, muchachos? Sí, sí, vale. Espero entonces que cada canto sea un viva la patria, ¿eh? Porque eso es el sentido. Y al decir viva la patria, es decir, bueno, viva nuestra familia, sobre todo viva Dios. ¿Entendimos? Sí, padre. Así se le entrego entonces. Muchas gracias, padre. De nada. En nombre de la compañía B del Regimiento de Infantería 25, le agradezco y hago votos ante Dios para que la conquista guerrera se prolongue la conquista cultural. Gracias. ¡Historia! 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 Estas imágenes pertenecen al mismísimo momento en que la sección Gato llega a Puerto Argentino. Luego de estar combatiendo durante 4 días, luego de haber destruido sus aparatos de radio para no ser detectado, luego de estar caminando durante 4 días sin comida y sin agua. Este es el preciso momento donde después de 4 días descargan por primera vez su fusil y sacan la última bala que le queda en la recámara. Bueno, en ese momento pensamos dar la novedad, ¿no es cierto?, al superior que teníamos nosotros. Y con respecto a lo que sentí, fue una emoción muy grande que no se puede describir, porque realmente ver a un enemigo tan de cerca es algo que no se puede describir, ¿no es cierto? Se siente tranquilidad porque se sabe lo que va a hacer, se sabe con la gente que se trabaja. Así que pensamos un rato y después actuamos. Y así fueron los resultados que se obtuvieron. Cuéntenos un poco cómo ocurrieron estos días para ustedes. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Cómo ocurrieron? ¿Cómo han vivido? ¿Qué han hecho? Ustedes, sí, bueno, sentir ser tan pocos y poder frenar al enemigo como lo han hecho ustedes. Bueno, sin lugar a dudas, la unión que hay en todo el ejército y en las tres fuerzas en estos momentos hace que los resultados estén a la vista, ¿no? El grupo este que trabajamos es un grupo con personal muy destacado, sobre todo hay mucha camaradería y eso nos permitió actuar y golpear al enemigo como lo hemos golpeado y salir prácticamente todos con vida. ¿Hay alguna anécdota para contar? Bueno, primero tendría que pedir autorización para poder contar todo lo que, cómo ocurrió, y hablar con mis superiores para relatarle primero a ellos, ¿no? ¿Y al resto de sus camaradas tiene algo para decir? Bueno, para los que están en el continente, un saludo muy grande. Y que no se preocupen, que de acá no van a pasar. Cabo, ¿qué sintió cuando derribaron el primer helicóptero? Nosotros sentimos, cuando derribaron el primer helicóptero, una gran emoción, y de todo salió un grito desde el fondo, un viva la patria, y todos los gritos que pudimos gritar cuando lo vimos caer al helicóptero. ¿Ustedes creían que podían hacer los actos heroicos que han hecho? Sí, nosotros estamos en condiciones del momento que estamos acá, estamos en condiciones de esto y de mucho más, de brindarnos por la bandera. ¿Quiere decir algo más? No quiero. No, primero, ¿cuántos helicópteros derribaron ustedes? Bueno, derribamos 2 y averiamos 2. ¿Qué
recuerda, ¿cuál recuerda todo con mayor nitidez? Y con mayor nitidez recuerdo el segundo, que cayó más o menos a 10 metros mío, adelante mío, y fue una emoción muy grande. Oír y sentir los gritos de mis compañeros y yo como correntino, por supuesto, pegar un zapucay grande, ¿no? ¿Se sentía miedo en ese momento? Y sinceramente, el primer momento sí, pero después de todo eso, ver que, qué sé yo, tenemos el enemigo adelante, no se siente miedo, no se siente nada, se siente una gran emoción de seguir adelante y hacer cumplir nuestra misión. Dígame, ¿realmente es verdad que las tropas inglesas no son tan aguerridas como ellos dicen? Y sinceramente no son aguerridos como nosotros. Nosotros somos mucho mejor que ellos. ¿Quiere agregar algo más? Y solamente decir, mandar saludos a todo el continente y especialmente a mis familiares. Gracias. Cabo Primero, usted es el que está a cargo de las comunicaciones, ¿verdad? Así es, ¿no? ¿Qué sintió cuando tuvo que dar la novedad de que habían derribado el primer helicóptero inglés? Bueno, la novedad de que cayó el helicóptero no la di en general. Dimos la novedad que estaban desembarcando, ¿no? Luego sí, después se dio la novedad de los helicópteros y eso era, esperaba órdenes de mi superior que me dijera con detalle todo lo que estaba pasando, ¿no? Luego, como estábamos todos en conjunto, que tuvimos que destruir todos los equipos de radio, ya la vivimos de cerca nosotros y ya sabía qué tenía que decir y qué no tenía que decir dentro de... Porque los helicópteros prácticamente caían cerca nuestro, unos 20 metros más o menos, así que estábamos bastante contentos. Y me sentí muy contento cuando sentí los gritos correntinos, porque yo soy de San Rafael Mendoza y nunca había escuchado un zapucay, ¿no? Y el Viva la Patria, así que muy contento de todo. ¿Cuántos son ustedes? Bueno, no sé si somos más o menos unos 60, ¿no? ¿Cuántos somos? No, somos... En total, 50, más de 50 no somos. ¿Sintió miedo en algún momento? No, no miedo, sino al principio sí, cuando veía los tanta gente bajar, ¿no? Pensábamos que no íbamos a poder salir, pero al contrario, después cuando tuvimos la posibilidad de, o la suerte de bajar un helicóptero, ya nos sentimos más fuertes, más contentos, aparte nosotros estamos preparados para eso. No sé qué más decirle. ¿Qué se siente volver victorioso como volvieron ustedes? Bueno, yo pienso que debemos sentir lo mismo que sentimos todos los que están o no estuvieron enfrente, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la posibilidad de estar enfrente y pienso que nos sentimos bien, pero hay otra gente que también estuvo o no estuvo, pero está capacitada para hacer lo mismo que hicimos nosotros. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más. Saludo a mis familiares, que me encuentro bien y que no sea un problema, que de esta vamos a salir todos. Teniente Primero Esteban, a cargo de esa tropa que ayer el general Menéndez en el 25 de mayo indicase que estos heroicos soldados habían defendido la zona de San Carlos. ¿Qué se siente, Teniente Primero, estar a cargo de estos soldados? Bueno, realmente un orgullo inmenso de poder conducir hombres con 18 años que tenían el valor de los de 30, pienso... porque se le sumaba a sus aptitudes físicas y profesionales el coraje y el valor que significa defender una tierra tan cara para nuestro sentimiento. ¿Qué sintió, señor, al derribar el primer helicóptero enemigo? Bueno, desde el punto de vista militar exclusivamente, una gran alegría, puesto que estaba reduciendo el poder de combate del enemigo. Ahora, desde el punto de vista humano, una tristeza por que se pierdan vidas por esta causa. Señor, ¿qué sintió usted con este pequeño grupo, como dijo usted, de valientes enfrentar a tanta cantidad de soldados ingleses y que ustedes les hicieran frente? ¿Qué opinión le merece a usted las tropas de desembarco inglesas? Bueno, pienso que quizás afectadas un poco por la navegación o no teniendo la plena convicción de que había enemigo donde efectuaban el desembarco, venían un tanto confusas y además
falta de espíritu de combate. ¿Sintió miedo en algún momento? No, en ningún momento. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más que le mando un gran saludo para mi familia y para toda la familia de mis soldados y cuadros acá presentes. Gracias. Sargento, ¿qué experiencia le deja todo esto? Bueno, la experiencia combativa, al 100%, bueno, adquirimos muchas. Dado que fue la primera vez que tenía un enemigo, un ejército formado en el frente. ¿Cómo respondieron sus soldados? Bárbaro, excelentemente bien. ¿Qué pensó cuando derribó junto con el resto de sus camaradas al primer helicóptero? Bueno, en ese momento sentí mucha alegría y no sé, lo que se sentía en ese momento no tengo palabras para explicar. ¿Quiere expresar algo más? Sí, muchos saludos a los familiares míos, a mi novia, y que me esperen, que a fin de año nos casamos. Que se porte bien. Y este es Víctor Bertone, un héroe. Bueno, yo creo que este material no tiene desperdicio, no solamente porque hemos rescatado a los soldados del Regimiento 25, sino que porque también hemos contado una historia de héroes anónimos hasta hoy, en que vuelven otra vez a estar en una pantalla de televisión. Lo que vamos a ver ahora son comerciales, pero no son comerciales comunes, sino son los comerciales que a mí me gustaría ver en la televisión argentina, en los canales abiertos de Capital Federal y en los canales de cable del interior del país. Hace 30 años, ellos dieron su vida por la patria. Pedro Giaquino. Félix Artuso. Luis Gallo. Jorge Politis. Marcelo Gustavo Márquez. Ricardo Mario Gurrieri. Oscar Daniel Diarte. René Pascual Blanco. Jorge Alberto Llamas. Diego Martín Belinzona. José Luis. José Luis del Hierro. Marcelo Gustavo Planes. Rolando Máximo Pacholzuk. Para nuestros recuerdos no hay calendario. Vivos en nuestra memoria siempre. Hay hechos que cambian la historia personal y de un pueblo para siempre. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Gobierno de Santa Fe. El cambio está en nosotros. 7 de la mañana. Buenos días, argentinos. Buenos días, isleños. Es una hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura? 0 grados. ¿Y la sensación térmica? 4 bajo cero. Está fresquito. Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana? Llegando puntuales a las 8 desde Buenos Aires, como siempre. Muy bien. Desde acá les decimos a todos los argentinos a despertarse y a los amigos isleños que también nos escuchan, wake up, it's a beautiful morning, have a nice day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Gieco, pero después también tenemos unos temitas de los Beatles, ¿eh? Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria de los caídos. Necesitamos un libro de historia para recordar los nombres de nuestros héroes. Necesitamos un libro de geografía para saber que las Malvinas son argentinas.
necesitamos volver a ser niños para aprender a decir gracias y pedir perdón. Es tiempo de honrar. Sigue latiendo. Buenos comerciales, ¿verdad? Ojalá podamos verlo alguna vez en los canales de nuestro país como un comercial más en homenaje a los héroes de cada una de esas provincias. Ahora, la perlita de la semana. ¿Cuál es la perlita de la semana? Es un reportaje al periodista británico Duncan Campbell, donde cuenta... Escúchenlo y después les digo. Constance Canberra's, which were flown in circumstances of extraordinary clandestinity down to the very tip of South America. Firstly flew from the normal base in East Anglia to Belize. They were repainted into Chilean markings. They flew via Santiago, where one of them was seen by the reporter John Snow, and then down to Punta Arenas. And at Punta Arenas, both people at the area and those coming in on civilian flights were prevented from seeing anything that was going on the tarmac or the apron by having the windows covered up and blinds pulled down on aircraft. The planes were able to operate with relative impunity. They flew at a very, very large height, 60,000 feet, a ceiling above the capability of Argentine interceptors or, well, there weren't any surface-to-air missiles in the area anyway. The Chileans also provided a special forces base in Punta Arenas and thereabouts. This again was deeply secret. It was the second important aspect of the direct military collaboration between Britain and Chile. The base was used for special forces commanders, mostly members of the Special Air Service, but also taken from other units, in order to carry out clandestine surveillance, reconnaissance, target identification, and sabotage missions within Argentina. They were detected internationally on one remarkable occasion when an Royal Navy Sea King helicopter had to crash land on Chilean territory. It had gone completely the wrong way, so far west that it was completely implausible to suggest, as was of course suggested, that the helicopter had inadvertently lost its way from a coastal patrol and it was supposed to be returning to the task force. This was nonsense. En los días siguientes, las acciones ofensivas quedarán a cargo de la aviación. ¡Qué perlita, eh! ¿Sabían ustedes la historia esta? Que los aviones británicos iban hasta la isla Ascensión, ahí le borraban el escudo británico, le pintaban el escudo de la Fuerza Aérea Chilena y así viajaban hasta Chile. ¿Para qué? Para poder desde Chile utilizar las bases chilenas para viajar a Malvinas, no solamente para hacer relevamiento fotográfico, sino también para hacer sabotaje. Bueno, esta es otra perlita más que sumada a la que mostramos hace unos cuantos meses atrás al general chileno Massey, que decía: yo quería que Argentina perdiera la guerra. Bueno, no solamente peleamos contra los británicos, también peleamos contra los chilenos y contra toda Europa. Vamos a dar vuelta a la página
Y vamos ahora a otra sección nueva. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada le conté que íbamos a hacer nuevas secciones? Todavía no están todas en el aire, pero de a poco las vamos a ir poniendo. Esta se llama Los monumentos que no miramos. Y en este caso, este monumento pertenece al cabo primero Roberto Basilio Baruso, un correntino de ley. Y le voy a leer la historia para que ustedes sepan. Este monumento está hecho a un cabo primero que no está muerto, que aún está entre nosotros. Se lo han hecho sus camaradas y sus soldados. Es oriundo del pueblo de Riachuelo, provincia de Corrientes. Su unidad había sido ubicada primero en el Monte Ken para después ser enviada a Darwin, pero una sección compuesta mayormente de personal de cuadro, con Baruso incluido, se quedó en la zona al mando del teniente primero Gorriti. En los días previos al ataque contra Monte London, los bombardeos ingleses sobre esa área se habían intensificado y el mismísimo Baruso fue herido en la mano por una esquirla. En una de las noches, el cabo oyó gritos desgarradores y, a pesar del cañoneo, salió de su pozo de zorro y encontró un soldado con la pierna destrozada por el fuego naval enemigo. Sin titubear, dejó su fusil y cargó al herido hasta el puesto de enfermería, tratando de evitar que se desangrara. En otro enfrentamiento con los británicos, Baruso repele un ataque junto al oficial Echeverría, pero las balas trazantes pegan en el cuerpo del oficial, hiriéndolo en la pierna. Cuando Baruso se le quiere acercar, es atacado por los ingleses. Echeverría está sangrando profusamente y tiene 3 balazos en el cuerpo. Nuevamente le disparan ambos y una bala le da de lleno a Echeverría. Baruso contesta el fuego y el atacante cae muerto. Echeverría había sido herido en el hombro y en el brazo. El teniente primero cae boca abajo y Baruso ve que le está brotando sangre por el cuello. El oficial le ordenó que se retirara, que lo dejara morir allí y que salvara su vida, pero la sangre que había perdido el oficial hizo que perdiera el conocimiento. Baruso lo cubre, lo agarra de la chaquetilla y empieza a arrastrarlo. De repente, Baruso se vio rodeado por una sección de los Royal Marines del batallón 42. Sin amilanarse, se levantó y desenvainó su cuchillo de combate, pero uno de los ingleses, con el cañón de su fusil, le pegó un ligero golpe en la mano, como señalándole que ya todo había terminado. Baruso, cubierto de pies a cabeza con la sangre de Echeverría, dejó caer el arma. El amanecer, al ver que no tenía heridas graves, sus captores le ordenaron que con otros argentinos se dedicara a recoger heridos y muertos. El oficial Echeverría fue aerotransportado en helicóptero por los británicos al buque hospital Uganda. Sobrevivió y hoy vive con su mujer y 2 hijas en Tucumán. El cabo primero Baruso vive en Corrientes y volvió a encontrarse con Echeverría recién 24 años después de aquella terrible noche. Esta es otra historia de héroes que muy poca gente sabe y que pasa frente a este monumento, indiferente a la historia que encierra este pequeño monumento y su protagonista. Espero que les haya gustado el programa. Y si tiene una historia o tiene una fotografía de un monumento o cualquier material que sirva para el programa, no dude en escribirme a malvinaseduardorotondo@hotmail.com, que yo voy a levantar ese material y lo voy a difundir, como por ejemplo el material que mostré hoy a todos ustedes. Bueno, me despido como lo hago desde la semana pasada, diciéndoles que yo no me rendí. Medalla en el pecho, clavada en el corazón.
corazón y una visión de Dios, de celeste y blanco, navegando entre los mares, en las noches tres fantasmas que muerden el pabellón, en las aguas bajo el frío. Y en sueños